y es Min con Jesús América Latina. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Por eso vivo contento. Son palabras de San Pablo. Bueno, aunque yo también vivo contento, a decir verdad. Quiero comenzar este rato de oración acudiendo a la segunda lectura de la misa de hoy, de este domingo. Es de la segunda carta a los Corintios. Voy a solamente leer unos apartados de esta segunda lectura. Dice San Pablo: te basta mi gracia. La fuerza se realiza en la debilidad. Evidentemente, es una oración de San Pablo. Es San Pablo mostrando cómo es su vida interior, cómo Dios le ha hecho entender que solo le basta su gracia. Así que muy a gusto me glorío de mis debilidades, para que resida en mí la fuerza de Cristo. Por eso vivo contento en medio de las debilidades, los insultos, las privaciones, las persecuciones y las dificultades sufridas por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces soy fuerte. Y aquí, Señor, quiero que los que estamos haciendo este ratico de oración, pues nos preguntemos. Yo estoy contento, vivo contento. Porque esta es una marca registrada del cristiano. Los cristianos tenemos que vivir felices, contentos, porque estamos con Cristo y nos basta Cristo, nos basta Jesús. Por eso vamos a pedir esta gracia. Señor, te pedimos estar siempre contentos a pesar de las circunstancias que nos rodeen. Hace unos días llegaron una seguidilla de mensajes de una mujer, una buena mujer, a una de las administradoras. Y yo quiero hacer referencia a esos mensajes, porque esta administradora me los envía a mí. Y nos servirán, Jesús, para hacer este rato de oración. Ella saluda. Hola, mi nombre es, voy a cambiar el nombre por delicadeza, María Paula. Me lo acabo de inventar, María Paula. Soy chilena. Ahí sí que cuento de dónde es, pero no importa porque después la van a escuchar. Me gustaría contarle a algún sacerdote sobre la situación de Chile en este momento. Nuestras iglesias están cerradas. No podemos ni confesarnos. Algunas fueron quemadas y saqueadas. En la capital, Santiago, hay más sacerdotes e iglesias, pero en algunos lugares nos sentimos más huérfanos. Necesitamos a nuestra iglesia y necesitamos oraciones. Cerca de mi pueblo, a una hora y media de Santiago, la parte del COVID ha sido difícil, porque lo han usado para que no puedan abrir nuestras iglesias, pero los centros comerciales sí lo están. La gente se ha acostumbrado a no ir a la iglesia. Sé de algunos sacerdotes que los han insultado en la calle también. Todo esto son palabras de ella, en mensajes escritos. Bueno, Señor, en el Evangelio hoy tú dices: no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. Pues algún sacerdote lo pueden despreciar en la tierra, pero no importa. Tiene que estar contento, porque es Jesucristo, es la imagen de Jesucristo. Es ahí donde está, es otro Cristo. Eso nos toca a todos los cristianos. Y sigue el mensaje de ella. Entonces todo es difícil. Chile necesita muchas oraciones. Gracias por escucharme. Entonces la administradora me remite estos mensajes y yo le envío un audio a esta mujer.
que quiero poner a continuación y que también nos va a servir para hacer este rato de oración. Quería primero enviarte mi saludo, mi bendición, y decirte que me ha sorprendido mucho los mensajes que me ha compartido Maida, porque estos mensajes reflejan un celo y un amor muy grande a la Eucaristía, a la presencia real de Nuestro Señor en la Eucaristía, también un respeto y una admiración grande al sacerdote, al sacerdocio. Entonces, que Dios te bendiga por esto. Segundo, jamás, de los jamases, podemos perder la alegría y la paz, ¿ok? Independientemente de la situación en la que nos encontremos. Nunca, nunca. ¿Por qué? Porque un hijo de Dios nunca está triste. Siempre tenemos que estar muy contentos. Evidentemente Chile, y te voy a decir algo también, Colombia y muchos países están pasando por una prueba. Pero es una prueba que nosotros, los cristianos, la tenemos que llevar a cuestas con mucha alegría y con mucha esperanza. No podemos mostrarnos apocados, tristes, desesperanzados, no. Porque eso es lo que intenta el enemigo. Eso es lo que quiere el enemigo, quitarnos la paz, quitarnos la alegría, quitarnos la esperanza. Jamás nos va a quitar esto, que es un regalo de Dios. Porque el Señor nos regaló esa virtud, la virtud de la esperanza, que trae consigo una alegría muy grande para el corazón. Entonces, no te preocupes. Estamos en una prueba, pero el amor tuyo y el amor de los cristianos hacia la Eucaristía tiene que ser más fuerte que el hecho de, el hecho de no tener la misa y de y no poder asistir a la Eucaristía, ya sea por el COVID o porque una iglesia se cae o porque unos locos les da por quemarla y hacer estragos. No nos va a quitar el amor a la Eucaristía, ¿no? De hecho, puede incrementarla. Muy bien. Mira, yo te cuento que aquí en Bogotá hay muchas personas que no pueden ir todavía a misa presencialmente a la Eucaristía sacramental, porque pues son muy vulnerables y pueden contagiarse de COVID. Entonces, la están siguiendo con mucha piedad y con mucha devoción virtualmente. Entonces, tú, allí donde estés, que seas una buena mujer, una buena hija, una buena madre, una buena esposa, una buena trabajadora, y que seas muy rezadora, muy rezadora. No digo porque reces muchos Padre Nuestros, Ave Marías y Glorias y Persignum Crucis, no, sino porque interiormente estés como en permanente diálogo con el Señor. Permanentemente seas consciente de que estás en presencia de Dios. Y eso te hará más rezador. Buenos días, don Santiago. Solo darle, pero mil gracias. Mil gracias por las palabras suyas de ayer. Fueron así como muy reconfortantes, sentirse muy acompañadas por Dios en estos momentos que son a veces tan solos, tan tristes. Pero en fin, para que usted vea todas estas palabras tan lindas que usted me dijo, que en el fondo llegaron a otras personas sin quererlo acá en Chile, muy cercanas a mí, también las escucharon. Y también les sirvió mucho y sentirse reconfortados de que no están solos, que Dios de alguna forma se hace presente y que está cerca de nosotros, o está lejos, o en Colombia, y nos manda palabras así tan cariñosas y tan alegres como la suya, y tan esperanzadora. Le doy mil gracias, de verdad, está muy recomendado. No solo todos los sacerdotes, también especialmente ustedes, porque hacen una labor espectacular y que se nota de todas maneras que está Dios con ustedes en cada cosa que dicen, que hablan. Les mando pero un cariño inmenso y la oración es no solo mía, sino de mucha gente acá. Un abrazo, gracias. No sé si estás haciendo oración, pero desde luego estos mensajes a mí me han servido muchísimo para rezar, para hablar con Jesús, no solamente durante 10 minuticos cada día, sino todo el día. Todas las cosas nos sirven para hablar con Dios, Jesús. Y a mí me han servido mucho algunas palabras, me he quedado con estas. Ella dice en el mensaje: sentirse acompañados de Dios. Qué importante, sentirse reconfortados. No estamos solos. Dios se hace presente. Y sobre todo, Jesús, me quedé con esta frase que dice esta mujer: se nota
que Dios está con ustedes. ¿Y por qué me he querido quedar especialmente con esta? Porque eso nos tiene que pasar a todos los cristianos. Todos. Necesitamos reflejar que estamos con Cristo, que Dios está con nosotros. Es la forma más bonita de ver que Dios está presente. Ver a las personas alegres, que nos veamos alegres. Es imposible ver que Dios está con alguien cuando tiene la cara con amargura, cuando no levanta su mirada, cuando no refleja una alegría más profunda que el simple hecho de una circunstancia externa. Señor, no digo que algunas veces estemos incluso con lágrimas en los ojos, no tenemos que estar todo el tiempo riéndonos como risa de animal alegre, no, no, no. La alegría profunda, la alegría de sabernos hijos de Dios. Se nota que Dios está con ustedes. ¡Qué belleza! Señor, te pedimos eso. Que siempre estemos alegres para ser felices a los demás. Siempre alegres para transmitir el mensaje cristiano de esperanza. Saldremos adelante. Dios está con nosotros. Mira, y así termina el último mensaje de... Ya se me estaba olvidando. María Paula. Ese fue el nombre que escogí, María Paula. Dice ella, rezamos por toda Latinoamérica en esta prueba tan grande, pero de todas maneras estamos con Dios. Y vuelve a decirlo, estamos con Dios. ¡Qué seguridad, Jesús! Estás con nosotros. No es posible que nuestra pobre naturaleza, tan cerca de Dios, no arda en hambres de sembrar en el mundo entero la alegría y la paz, de regar todo con las aguas redentoras que brotan del costado abierto de Cristo, de empezar y acabar todas las tareas por amor. Que la Madre de Dios y Madre nuestra nos proteja, con el fin de que cada uno de nosotros pueda servir a la Iglesia en la plenitud de la fe, con los dones del Espíritu Santo y con la vida de oración. Siempre contentos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.